Los resultados están en tus manos. Es la prueba de ADN. 91.7. Hablamos con la verdad. Bien, hagamos la bajada, la profundización, miremos con lupa estos resultados. Estamos en contacto con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, para analizar lo que ha pasado con esta prueba de transición universitaria. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están Carla y Antonio? Bienvenida, gracias. Bien. A ver, seguramente vamos a ir haciendo el punto por punto, digamos, los distintos temas, lo que se puede desglosar, pero en términos generales, ¿ha sido un buen avance el cambiar desde la PSU hasta esta prueba de transición universitaria, tomando en cuenta que es eso, de transición, pero que de alguna manera pavimenta el camino de lo que va a venir? Sí, mira, nosotros creemos que es un proceso que en el fondo ha ido avanzando gradualmente en una dirección que nos parece adecuada de alguna manera, ¿no? Y hay que considerar no tan solo el proceso de la prueba misma, que en sí es un tema, ¿no? Sino que también otras decisiones que se han tomado, como por ejemplo la decisión de disminuir el peso de la prueba. No sé si es muy claro esto, pero antes la prueba ponderaba, en el fondo el peso de la prueba tenía un mínimo de 50%, y ahora eso se bajó a un 30% como mínimo. O sea, tú para postular no es necesario, o sea, en el fondo la prueba puede valer menos, puede tener un peso menos específico, menos grande, digamos, y eso permite valorar también como otros indicadores de la trayectoria educativa, y creemos que eso es positivo. Y hay otro elemento que también nos parece que es valioso, que es que en el fondo antes necesitabas un mínimo para postular, y ahora se incorporó que también ahora, en el fondo, el 10%, el grupo de estudiantes que esté en un 10% superior en el ranking de su establecimiento educacional no necesita tener ese puntaje mínimo. Entonces, de alguna manera se han incorporado como medidas que permiten como incorporar otras variables al proceso de admisión a la educación superior, y que permite recoger de alguna manera más indicadores de la historia de las los estudiantes, y no solo lo que pasa en un solo día. Entonces, creemos que los dos elementos son positivos. ¿Cómo se determina eso, Alejandra? Lo encuentro súper relevante. Yo he escuchado a varias autoridades de universidades, sobre todo, que aquí se iría avanzando a, por ejemplo, a una postulación individual a cada universidad y todo lo más, pero ¿cómo se avanza a que la prueba pese menos? Sí, a ver, la postulación, quizás hay que distinguir ahí, Antonio, un tema importante, que es que una cosa es que la postulación sea individual, y otra cosa, porque ahora con los resultados de la prueba, tú tienes una postulación individual, cada estudiante tiene que hacer una postulación. Sí, sí, no, lo que te quiero decir es que yo he escuchado que la universidad quiere que tú postules directamente a una universidad, incluso sin la prueba. Sí, sí, eso es complejo cuando tú tienes, o sea, lo más complejo de eso es cuando tú tienes sistemas, pruebas distintas, ¿no? Ya. Porque efectivamente se te complejiza, se producen de alguna manera como barreras que hacen que los estudiantes, tengan que elegir antes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo súper concreto, si la prueba de selección de una universidad es el mismo día que la otra, tengo que elegir antes, entonces se complejiza, ¿no? Nosotros creemos que es positivo que haya un sistema que sea único de admisión y que sea, en el fondo, de alguna manera, el mismo para todos. Y luego que hayan, en el fondo, cada universidad pondere distinto, y pondere distintas como variables, ¿no? Yeah. Tanto de la prueba como de la trayectoria escolar previa. Ahí el peso de las notas, por ejemplo, y no solo las notas, sino el NEM, sino que el ranking también, ¿no? Porque eso te permite, de alguna manera, recoger un poco más de... Mira, nosotros siempre usamos la analogía de una foto, ¿no? Lo que pasa en la prueba de transición es el resultado de un día. Todos sabemos que un día uno puede estar, no sé, pues enfermo a la guata, puede tener sí, muchas cosas. Entonces, es una foto de un momento. En cambio, cuando yo tengo indicadores que son de la trayectoria, son más fotos de la misma persona y, por lo tanto, me permite tener una impresión un poco más acabada, ¿no? Alejandra, entonces, ¿no hay una discusión respecto de qué es lo que la prueba debiese medir? Porque en el fondo, una cosa es medir la trayectoria que tú has tenido en el colegio, cuál ha sido tu desempeño, tu rendimiento, cuánto conocimiento tú tienes, ya. Pero también me imagino que una prueba de entrada a la universidad debiese de alguna manera medir habilidades que te van a hacer en el futuro, desempeñarte bien o mal, que te van a hacer, en el fondo, ayudar o no a ser un buen profesional, a no desertar en la mitad. No sé en qué momento del proceso eso se evalúa. Sí, mira, es bien importante lo que tú dices, Carla, efectivamente. La prueba, esta es una prueba que es para seleccionar estudiantes para la educación superior. Eso es bien importante tenerlo. Por lo tanto, es una prueba que está orientada
a poder de alguna manera evaluar cuáles son los estudiantes que tienen los mejores predictores, que se llaman, lo que mejor predice que a ti te va a ir bien en la educación superior. ¿Eso hoy día lo tiene? ¿Logra ser predictivo? No, ese es el objetivo. Objetivo de la prueba. No estoy diciendo porque uno conoce gente, no sé, la historia de los emprendedores, cada vez que uno habla con emprendedores te dicen es que a mí en la prueba me fue pésimo, en el colegio me iba mal, pero tienen otras cualidades que tal vez los han hecho ser personas mucho más resilientes, más creativas, más flexibles, qué sé yo, como habilidades blandas, ¿no? Esas llamadas habilidades para el siglo XXI, que no sé si se incluyen. Sí, claro. Es que hay dos, te diría, elementos. Uno es que, en el fondo, que la prueba pueda evaluar elementos que sean predictores. Y en eso la prueba se ha ido, esa es la idea de ir cambiando y medir más como habilidades, más competencias. Que de alguna manera esas habilidades, competencias son las que tú tienes que poner en juego en la educación superior. ¿Cuántas veces me escuchabas? No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar quienes nos están escuchando a nosotros ahora, ¿no? La semana pasada el discurso del vicepresidente de la Convención Constituyente, ¿no? Uh-huh. Fue bien impresionante cuando él decía, en la universidad por primera vez tuve la experiencia de que me fuera muy mal, porque efectivamente muchas veces estudiantes que les va muy bien en el colegio, luego en la universidad les cuesta más, y eso no quiere decir que no les vaya a ir bien, ¿me entiende o no? Pero sí, de alguna manera permite como identificar elementos de cuán compleja va a ser ese tránsito por la educación superior, ¿no? Entonces, eso es importante poder evaluarlo. Ahora bien, es muy importante, y aquí hay otro tema, que la prueba evalúe aquello a lo cual todos los y las estudiantes han tenido acceso. Es decir, la experiencia educativa, el currículum de la enseñanza media. ¿Por qué? Bueno. Porque si es que uno decide que como país decidimos que en la enseñanza media le vamos a enseñar a los estudiantes, les vamos a dar las oportunidades de aprender este grupo de cosas, independiente que esa es una discusión súper mayor respecto a qué cosas son las que tienen que aprender los estudiantes. Pero okay, tomamos una decisión país de que los estudiantes van a aprender un grupo de cosas. Y después en la prueba les evaluamos otra cosa. Hay un tema de justicia, de equidad, incluso de validez de la prueba, ¿no? Claro, y por eso es muy importante que la prueba sí evalúe el currículum de la enseñanza media, ¿no? Porque si no también le incorporas otra variable de inequidad, que es que solamente le podría ir bien a quienes pueden pagar un preuniversitario, por ejemplo. Y eso sería tremendamente injusto. Estamos conversando, ustedes escuchan a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo hay que entender este acortamiento de la brecha entre los colegios, los técnicos profesionales y los científicos, los humanistas, Alejandra? ¿Qué dice eso? Mira, yo creo que eso tiene que ver, estos son interpretaciones en base a los datos que tenemos hoy día. Por cierto, esto es información que requiere mayor análisis, mayor investigación, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con que se redujo la cantidad de preguntas por un lado, y en el fondo se avanzó en una prueba que evalúe, como conversamos, más competencias, habilidades y menos contenidos como específicos. De hecho, en comprensión lectora, por ejemplo, antes había un plan de redacción y conectores. Todos saben, podemos tener recuerdos más allá o más lejanos o menos lejanos, pero del rol de los conectores y la pregunta de qué conector cabe aquí, qué sé yo, ¿no? Y ese tipo de preguntas se eliminaron, son preguntas que tienen más que ver con de alguna manera conocimientos que tú te puedas acordar, ¿no? Y se avanzó en más preguntas que tienen que ver con competencias y habilidades. Hay que tener ojo, eso sí, con un tema, que es que las competencias y habilidades también implican poner en juego conocimientos, ¿no? A veces se hace una distinción como que fueran cosas completamente opuestas, y no es así. En las competencias también hay habilidades. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, en el fondo, con que esta es una prueba que, por un lado, o sea, la prueba ha ido bajando en cantidad de preguntas, en contenidos, pero además ha ido transitando a evaluar más habilidades que se puedan poner en juego, más que contenidos que tienen que ser recordados, ¿no? Sí, va a partir y debutar esta prueba de invierno también, y por primera vez vamos a tener la chance de que haya una segunda oportunidad para aquellos que a lo mejor no les fue tan bien en esta pasada. Eso a mí se me imagina, Alejandra, que es bien positivo. Digamos, tú recién decías, uno puede tener un mal día, no sé si el futuro se puede jugar todo de una vez. Eso va a ser interesante ver cómo funciona y si es que hay un mejor desempeño en esa prueba de aquellos que les fue a lo mejor no tan bien en esta, ¿no? Sí, claro, nosotros creemos que es una buena medida. Creemos que avanza, claro, en dar una oportunidad, e incluso a los que no les resulten con esta prueba, poder tener una posibilidad a mitad de año. Ahora bien, es importante complementar esto con que las universidades abran procesos de admisión a mitad de año también, porque si eso, no... ¿De eso no hay certeza?
no hay certeza, entonces en el fondo, o al menos no en todas, entonces es importante tener eso. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a poder tener un buen puntaje, pero vas a tener que esperar hasta el próximo año. Igual alivia, ¿no? Porque no tienes que estar todo el año esperando para prepararte para la prueba del próximo año, pero creemos que es importante tener, como asegurar que puedan tener admisión, ¿no? Ahora, Alejandra, hablando de la de las grandes decisiones que tú mencionabas, ¿tú crees que vamos a seguir en este camino o las decisiones que toma el país de empujar a los jóvenes a estudiar, no sé, la típica carrera universitaria, la carrera de pizarrón versus, no sé, lo que han hecho otros países que toman decisiones estratégicas, no sé, por esto de la educación permanente y empujan a muchos de sus jóvenes a áreas técnico-profesionales, en fin? Sí. ¿Se podrá tomar una decisión que, si tú ves una parte importante, por ejemplo, de lo que los países desarrollados piden hoy día de migrantes, quieren técnicos calificados, no quieren profesionales? Sí, claro. Sí, claro. ¿En algún momento se podrá repensar eso? Sí, yo creo que se van convergiendo los temas, ¿eh? Yo creo que esta es una reflexión que va a tener que ver, fíjense, con la reflexión que está habiendo en la Convención Constituyente respecto al rol de la educación. Ya. Respecto a dos grandes temas. Primero, respecto al país que queremos construir y al desarrollo, como al modelo de desarrollo de ese país. Porque si tú quieres, por ejemplo, invertir en ciencia y tecnología, y vas a hacer una apuesta decidida ahí, claro, eso implica también fomentar cierto tipo, como abrir como a la formación técnica en distintos ámbitos, claro, también a la formación científica, por cierto. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, yo creo que también eso va a conversar con el tipo de educación que se va a definir, con el modelo. Y yo creo que deberíamos avanzar efectivamente, bueno, hay una preocupación por la valorización del mundo del sector técnico profesional, por la articulación de los distintos niveles del sector técnico profesional, claro. Por ejemplo, tender puentes con el mundo empresarial, con las prácticas que se hacen, experiencias, sí, de alternancia. Nosotros tenemos en la cuarta región, en la región de los ríos también, experiencias muy bonitas de trabajo de alternancia, en el fondo, entre el sector en la educación media, la formación técnico-profesional, en el fondo terciaria, centros de formación técnica, institutos profesionales, y también las empresas, el mundo empresarial, ¿no? Sí. Donde tú vas vinculando todo eso. Ahora, igual aquí hay una reflexión que creo que es importante poner encima de la mesa. Es complejo y le pone otra variable, pero por honestidad creo que es importante que como país lo veamos. Si no miramos un poquito también la estructura salarial del mundo técnico profesional, todas las preocupaciones y las definiciones que vamos haciendo de política pública, de cómo apoyar ese sector, pero sin apoyar que efectivamente tengan acceso a una estructura salarial mayor, quedan con un pie cojo, la verdad. Porque en el fondo uno dice, difícil competirle al universitario. Exacto, porque en el fondo, naturalmente, todas las personas tenemos, es súper como esperable que las personas tengan la preocupación de, bueno, poder acceder a un sueldo que permita, un buen vivir por un lado, pero también poder preocuparse de los hijos, de la familia, de las personas queridas, no sé, ¿me entiendes? Entonces, sin duda tenemos que mirar toda la perspectiva educativa y de cómo articular el sector técnico profesional con los sectores productivos, empresariales, en los distintos territorios, además, que son variables distintas, pero también hay que mirar el tema de la estructura salarial, porque si no, es muy difícil pedirle al sistema escolar, al sistema educacional, que resuelva una carencia que es que lo trasciende, ¿me explico? Uno puede ver en modelos de otros países, en el fondo, cómo la estructura, cómo los salarios a los que acceden los perfiles técnicos profesionales son mucho mayores, y cómo la brecha salarial entre profesionales y técnicos no es tan grande. Y ese es un tema en Chile. Bueno, de hecho, Chile tiene una de las brechas más grandes entre estudiantes que solo terminan cuarto medio y trabajan en el mundo técnico profesional y estudiantes que tienen estudios superiores. Pero te estoy hablando en los países OCDE, oye, que no tenga el número así exacto, pero si mal no recuerdo era 237%. O sea, igual es una diferencia que es más del 200%. Es muy alta. Sí, ahora, ese punto es bien relevante. Ahora, para la discusión económica como sea en Chile, Alejandra, lo que tú estás diciendo es una provocación absoluta. Te acusarían de marxista, digamos. Regular sueldo y salario en Chile. No regular, pero sí pensar que... Poner incentivos en el fondo. Claro, y cómo como país reconocemos, porque nosotros, yo creo que hay bastante acuerdo en reconocer el rol estratégico que tiene la formación técnico profesional, sí, y la importancia, sí, pero si eso no se traduce con reconocerlo también en sueldos,
perdón, creo que es una declaración claro. Un poco superficial de reconocimiento, ¿no? Alejandra, ¿qué pasa o cómo leemos a aquellos estudiantes que, no sé, no llegan a los 500 puntos, que se quedan debajo? ¿Qué deben pensar ellos mismos de su rendimiento? ¿Es que no aprendieron nada? ¿Es que seguimos con colegios que a lo mejor no están haciendo su trabajo? ¿O hay formas de replantearse el futuro cuando tú tienes ese desempeño? A ver, yo y nosotros desde Educación 2020 creemos que la capacidad de las personas de aprender no tiene techo. Y por lo tanto creo que claro, en cuarto medio o en los años posteriores, digamos, no todos son de cuarto medio los que dieron la prueba, ¿no? Pero uno puede tener un desempeño que no te sirve para lo quizás que tú querías, pero eso no quiere decir que esté completamente cerrado. Sin lugar a dudas, que en el fondo hay otras puertas, hay otras posibilidades y eso no está cerrado. Ahora, también creo que es importante hacer la reflexión y también como mirar que nosotros sabemos que tenemos un desafío de la calidad de la educación en nuestro país y eso es un desafío transversal. Uno mira las brechas y siempre, bueno, los sectores particulares pagados son los que tienen un mejor desempeño, pero ojo, cuando uno mira el desempeño de los sectores particulares pagados en Chile comparativamente en el resto del mundo, en pruebas internacionales o qué sé yo, también estamos muy abajo. O sea, tenemos un déficit en los resultados de todos, no tan solo de un grupo. Entonces también aquí hay una reflexión mayor que es más profunda, que tiene que ver con cómo avanzamos en una experiencia formativa que sea significativa, que sea pertinente y que ayude a que todos y todas puedan aprender. Y eso es una deuda que tenemos. O sea, la prueba... yo creo que hemos ido avanzando en que la prueba tenga menos sesgo y de alguna manera sea no replique tanto la inequidad, pero pensar que una prueba, cualquiera sea, va a eliminar el problema de inequidad estructural que tiene Chile es contarnos cuentos. La prueba no puede eliminar la inequidad, es como el termómetro, ¿me entiende o no? El termómetro no va a eliminar la fiebre. Tú puedes tener un termómetro que tenga menos sesgo y eso bienvenido sea, por supuesto. Pero la inequidad se resuelve con temas estructurales. Y ahí, por ejemplo, un tema fundamental que tenemos en Chile es el tema de la educación pública. Tenemos un proceso en marcha, tenemos una deuda histórica con la educación pública que tenemos que abordar. También ahí hay una esperanza en cómo se logre avanzar en esas definiciones en la nueva constitución. Y en el proceso que se está avanzando, tenemos 11 servicios locales de 70 ya implementados. Ahí hay un desafío país, pero a la prueba no le podemos pedir que haga milagros, por decirlo así, ¿me entienden? Hola. Bien, muy, muy interesante este tema. Queremos agradecerte habernos atendido esta tarde, Alejandra, que estés muy bien, ¿eh? No, gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Chao.